En tu mente está la clave. Eres lo que piensas. Tus ideas mueven tu vida. Tu mente es la central de tus decisiones, de tu comportamiento. Tus decisiones, tanto las que te llevan al éxito como al fracaso, se fraguan en tu mente. Tu mente es la supercomputadora por excelencia la más perfecta y sofisticada, la más compleja, la más poderosa, la más terrible, humanamente insuperable. Es preciso que la cuides con especial esmero. Es de vital importancia que la alimentes siempre bien y positivamente. Tu primera y principal preocupación Llenarte de ideas luminosas, positivas, elevadas, ideas que sean estimulantes. Para ello empápate de fe, de amor, de confianza, de oración, de todo lo grande, bueno y bello que encuentres dentro de ti, en tu prójimo, a tu alrededor, sumergiéndote de lleno en la fuente de la vida en Dios. Tu destino está en tus manos, en tu mente. Serás lo que quieras ser. Tendrás mayor o mejor, menor felicidad, más o menos apoyo. Vivirás en un ambiente que te favorezca o no, pero tú solamente, tú puedes dirigir el rumbo de tu existencia. Dios quiere que unido a Él seas el artífice de tu crecimiento, de tu perfección, de tu plenitud. Has puesto en tus manos, Dios ha puesto en tus manos toda su confianza. Sabe que arriesga mucho, lo arriesga todo, pero es tan grande su amor hacia ti que deja en tus manos el que puedas elegir la muerte o la vida, el éxito o el fracaso, la felicidad o la desgracia. Te valora hasta darte su confianza. Dios sabe que tu mente es capaz de lo más maravilloso y también de lo más degradante, de lo mejor y de lo peor. Depende de ti el uso correcto o el abuso de la mente. Confía en ti plena y totalmente. Tú eres el que tienes que tomar la decisión de utilizarla bien, de sacarle el máximo provecho. Cultiva tu mente positiva y creativamente. Alimenta tu mente sin cesar. Con idea gozosa de éxito, de alegría, de superación, proponiéndote metas cada vez más altas. Piensa siempre bien de ti mismo. Imagina lo mejor, el éxito, la superación de tu personalidad. Aficiónate a leer libros que te eleven, te ayuden a superarte que te estimulen, que promuevan lo más noble y grande de tu persona. La Biblia será siempre tu libro preferido. Lee y medita asiduamente la palabra de Dios para que, imbuido cada vez del Espíritu de Dios, tu mente siempre piense en positivo te eleve y te ayude a superarte, a dar lo mejor de ti. Conoce a fondo la vida de los santos, de los hombres y mujeres que creyeron firmemente en Dios y en sí mismos y se esforzaron por desarrollar al máximo sus cualidades y recursos. Piensa siempre positivamente. Cultiva tu mente creativamente, empeñate en planes grandes, convencido de que Dios, a Dios le encanta apoyar y bendecir a los que tienen fe y confianza en Él, en sus propias cualidades y posibilidades. En vez de neutralizarte por tu situación, de pobreza o poca o deficiente, de formación, falta de trabajo, enfermedades, dificultades o limitaciones de toda clase, o desanimarte por lo que has sido anteriormente, por lo que piensan de ti. Empieza a creer en ti esforzándote con todo el entusiasmo en sacar el máximo provecho a lo que eres, y a lo que tienes. Sé siempre pensador de posibilidades buscando tu propia superación y crecimiento. Desarrolla tus recursos que son casi ilimitados, demuestra tu creatividad, trabaja con pasión, estudia con ilusión decidido a abrir nuevos caminos de realización personal en tu vida. Piensa a lo grande, el, elimina como un veneno todo lo negativo, rehuye el encuentro con las personas que no tienen esperanza, que todo lo ven negro e imposible. Elimina el concepto imposible de tu mente. Imagina siempre lo mejor. Alimenta tu mente, tu inteligencia y tu corazón sintonizando con Dios, viviendo en comunión con él. Mantén tu mente en acción, esperando que te sucedan cosas grandes y maravillosas, milagros. Para ello estudia con pasión Trabaja con ardor y entusiasmo, lucha sin desmayar, reza sin cesar. Motívate positiva y poderosamente, proponiéndote firmemente no cejar en el empeño hasta que tus sueños se hagan realidad. Piensa, trabaja, persevera en el empeño, reza, confía. Cree, ahí está el secreto de tu vitalidad. Recuerda siempre el principio, puedes si crees que puedes.